Comenzamos una nueva edición de Rafaela Rural. Ya les presentamos los temas de hoy. Juan Grigera, en una jornada CREA, se refirió a los tambos pastoriles intensivos simplificados. Sebastián Operto, de la Rural de Rafaela, convoca a la expo que se realiza del 9 al 12 de agosto. Rafael Alemán, de Cabaña La Lucila, presenta la subasta del 17 de agosto en Ercilia. Rodolfo González de Urquiza, de Semillas Magna, comenta el trabajo que desarrollan en Paraguay. Leonel Alicio, de la Asociación Sanga, destaca virtudes de estos animales. Por último, Marcelo de León, del INTA Manfredi, habla sobre calidad en silajes. En la jornada tranquera abierta, organizada por los CREA, Región Santa Fe Centro, el médico veterinario Juan Grigera presentó el tambo pastoril intensivo simplificado. Evidentemente, para poder implementar estas estrategias productivas simplificadas y lograr la eficiencia productiva y económica que les planteaba como objetivo, es bien importante contar con los recursos necesarios para poder implementar esto que les decía antes. Y si queremos trabajar en una empresa con gente que esté realmente a gusto trabajando y se pueda proyectar en el mediano y largo plazo dentro de la empresa, evidentemente es muy importante ofrecer condiciones de vivienda realmente confortables, y eso ha sido un cambio que se ha ido haciendo en esta empresa y en muchas otras de la zona en los últimos años. Condiciones de transporte hacia los centros urbanos también apropiadas, mucha infraestructura y tecnología en la sala de ordeñe para que la tarea más tediosa del campo, que es de alguna manera la tarea del ordeñe, sea una tarea lo más amena posible, con tiempos realmente acotados de trabajo, donde la gente no esté ordeñando mucho más de dos horas y media, tres horas en algún momento del año. Para eso, una sala bien dimensionada, con un corral de espera bien dimensionado, la tranquera guillotina, una sala que permite un buen flujo de vacas, es central para lograr tiempos de ordeñe más acotados. Pero otras medidas, las medias sombras que les decía, el agua en la parcela, los callejones bien abovedados, los callejones no solamente abovedados, sino bien consolidados, fundamentalmente los accesos al tambo. Y otro aspecto, otro recurso que creemos que es importante para lograr esa implementar estas estrategias con un éxito apropiado, es moderar también el tamaño de las vacas. En un sistema productivo en donde la vaca va a trasladarse distancias importantes, donde para lograr una alta eficiencia en el aprovechamiento del pasto y de los silos, en algunos momentos implementamos un mínimo nivel de restricción a las vacas, necesitamos una vaca más chica con un potencial de producción algo menor, en donde con el plan de alimentación que ofrecemos podamos tenerla cerca de su potencial productivo, diluir sus requerimientos de mantenimiento y mantener una apropiada eficiencia productiva. Entonces, es central en este proceso de simplificación tener alineados o en equilibrio los recursos, las estrategias pensadas y los objetivos definidos. En la medida que logremos tener ese equilibrio adecuado entre recursos, estrategias y objetivos, podemos pensar que hemos logrado simplificar los sistemas con gente trabajando a gusto y comprometida, haciendo foco en la eficiencia de los procesos más importantes para ese sistema de producción. Del 9 al 12 de agosto, la Sociedad Rural de Rafaela realiza la muestra anual. El gerente de la entidad, Sebastián Operto, resume lo que va a ocurrir. Sebastián, antes que nada nos gustaría que nos recuerde precisamente cuándo es la fecha de la Rural de Rafaela. Del 9 al 12 de agosto, la 111 exposición de la Sociedad Rural de Rafaela. ¿Qué vamos a ver? Diversidad de cosas, desde una pista de holando de primer nivel en la cuenca lechera más importante del país, animales de granja, ovinos, porcinos, equinos y un sector de industria y servicio y comercio en tres salones muy amplios, con la participación de maquinarias de
todas las empresas y las marcas de renombre, automóviles, pesca, náutica, motocicletas, muy, muy amplia, en las 4 hectáreas del predio ferial, casi en el centro de la ciudad. Las juras están destinadas para los días viernes 10 y sábado 11 de agosto, donde se eligen los grandes campeones. En lo que hace a los remates, el día viernes se hace el remate genética de jerarquía en su edición número 28, un remate de vacas y vaquillonas, vacas de primer parto y vaquillonas paridas y al parir, y terneras de alta genética, todas con control lechero como mínimo, y de las cabañas de la región que tienen un prestigio dentro del país muy importante. También los toros el viernes por la tarde, ¿no? Sí, posteriormente se hace la venta de reproductores que fueron a pista, ya sea toros y algunas hembras también. Ahora vamos a la otra parte importante, que es la jura, la catedral del Olando, es Rafaela, ¿no? Sí, la jura estamos gestionando por intermedio de la Asociación Creadores del Olando Argentino, un jurado de origen canadiense. Estamos analizando la posibilidad de que participe y de esta forma tenga una mayor convocatoria, quizás seguramente mucho más amplia, superando largamente los 150 animales. ¿Cuándo van a ser las juras y los grandes campeones cuándo se van a estar eligiendo? Como te decía anteriormente, la jura sería el día viernes 10 y el sábado 11, en el transcurso de la mañana, la elección de los grandes campeones. Y el viernes a la tarde, una gran fiesta. Sí, el viernes a la tarde, el viernes a la noche, se hace la jura del segundo certamen de vacas a campo. Es algo que en la provincia de Santa Fe había sido inédito, lo iniciamos el año pasado con un muy buen resultado y realmente este año las cabañas, los productores de la región han solicitado mayor participación. Así que el trabajo se está iniciando a principios de julio, a campo, como decía, y el día viernes a las 21 horas se hace la elección en una cena que muy importante con la presencia de todos los que han participado y de invitados especiales. Sebastián, ¿y una gran fiesta el día sábado 11 con los Palmeras? Nuevamente y realmente con el éxito que han tenido en el año pasado, hemos contratado a los Palmeras el día sábado a partir de las 17 horas, que seguramente va a tener una convocatoria importante, ¿no? ¿Y el domingo 12 qué va a suceder? El domingo 12, después de los discursos de las autoridades, del desfile de los grandes campeones, habrá una presentación de tropillas entabladas. Son 6 tropillas provenientes de la provincia de Córdoba y de Santa Fe, que hacen una demostración que normalmente se da en Jesús María, es algo que acá no ha sido visto, es muy atractivo. Son 6 tropillas de distintos pelajes que, bueno, van a hacer sus demostraciones, presentaciones, adiestramiento, una serie de actividades que, bueno, repito, no se han visto en esta región. Expo Rural Rafaela y la Región 2018. Todas las propuestas en un solo lugar. Muestra agropecuaria, juras en pista, subastas. Los esperamos del 9 al 12 de agosto. Corral de Guardia remata el miércoles 8 de agosto en Las Varillas, Córdoba, 115 toros y 240 vientres Brangus 3 octavos. Informes Bellamar Estancias. Maíces Advanta, múltiples alternativas para hacer crecer tu campo. Maíz fuerte. Advanta, www.advantaseeds.com.ar. La Sociedad Rural de San Cristóbal organiza Expo Total 2018 del 24 al 26 de agosto. Remate de gordos, martes 21. Remate de reproductores, domingo 26 de agosto. Krone, la línea más completa y tecnológica del mundo en conservación de forrajes, ahora en Argentina. Importador y distribuidor oficial, Gauss Maquinarias. Teléfono 0343-495-3035. Crespo, Entre Ríos. Cabañas La Lucila y La Turingia convocan a la subasta anual a realizarse en la Sociedad Rural de Ercilia, Santa Fe, el próximo viernes 17 de agosto.
El ingeniero Rafael Alemán, de la Lucila, sintetiza lo que están preparando. Bueno, Rafael, como todos los años, Cabaña La Lucila organizando otra de las subastas que siempre tiene, ¿no? Exacto, en Ercilia, como todos los años, como hace 26 años, todo un récord. Creo que debe ser uno de los remates más antiguos de la zona del norte de Santa Fe, seguramente. En Ercilia, en la Sociedad Real de Ercilia, Cabaña La Lucila, en conjunto con Cabaña La Turingia y con la firma Madelán, por segundo año, con la firma Madelán, vamos a hacer nuestro remate, tradicional remate de cabaña, que como siempre, lo hacemos el 17 de agosto, más o menos siempre es en esa fecha, mediados de agosto, un viernes, y bueno, esperamos que nos acompañen allí todos los tradicionales amigos y clientes que tenemos desde hace tantos años. ¿Qué hacienda presentan cada una de las cabañas? Nosotros en La Lucila vamos a presentar 80 toros de las razas Santa Gertrudis, Braford y Hereford. Y vamos a presentar 100 vaquillonas Santa Gertrudis y Braford. Y la cabaña La Turingia va a presentar también 80 toros Brangus, Brangus media, que es el tip característico Brangus de ellos, y 100 vaquillonas. Y en total va a haber 160 toros y 200 vaquillonas. Rafael, háblanos justamente de la hacienda que nos acompaña de fondo, que va a salir a la venta, y de los toros. ¿Qué miran ustedes cuando crían cada uno de estos animales? Sí, acá estamos viendo un poco el fondo, ¿no? El ambiente en que se cría. Es un ambiente del norte de Santa Fe, ambiente de zona de monte, con alguna zona un poquito de pastura, que es como esta, que estamos preparando ahora el animal que se va para que esté un poquito mejor estado para la venta. Pero en general, los campos de cría nuestros son de monte o de bañado. Tenemos mucho campo de bañado con canutillo, que es donde se cría la vaca y donde produce su ternero. Nosotros apuntamos a eso. Y la otra cabaña también es la característica que tenemos, de apuntar a un animal que sea capaz de producir terneros en esas condiciones del norte santafesino. ¿Qué hace falta para eso? Hace falta, primero, muchos años de selección. Animal que tenga muchos años de selección, que sea capaz de producir, de preñarse criando un ternero. Ese es el secreto de la cría, ¿no? Que la vaca pueda preñarse criando un ternero, teniendo un ternero al pie. ¿Qué condiciones generales del remate ofrecen ustedes? El remate nuestro va a salir con 180 días de plazo, con algún tipo de interés en los últimos 60 días, con todas las tarjetas, Agronación, Galicia Rural, y entonces con esas tarjetas se puede negociar mucho más plazo, con Agronación hasta un año, con Galicia Rural también. Además, estamos gestionando créditos especiales con Galicia, y eso hace que sean muy buenas condiciones para todo aquel que quiera adquirir su reproductor y necesite un poco de plazo, ¿no? Por otro lado, como siempre, le damos los toros puestos en el campo. O sea, toros, el flete gratis. Rafael, entonces, ¿cuándo va a ser el remate en Ercilia y en qué lugar? El 17 de agosto en la Sociedad Rural de Ercilia. Los esperamos a todos nuestros amigos, que ya hace 26 años que venimos haciendo este remate, con un almuerzo antes de largar con el remate, que se largará a continuación del almuerzo inmediatamente. La vinculación tecnológica comercial que tiene Semillas Magna con Paraguay es el tema que desarrolla a continuación Rodolfo González de Urquiza. Bueno, mira, yo estoy en Distribuidora Magna Paraguay, que es una subsidiaria de Semillas Magna Argentina. Estamos hace unos cuantos años en Paraguay. Empezamos operación en Paraguay hace unos cuantos años para introducir el mulato. Fue una introducción lenta, pero hoy la verdad que estamos en una posición muy interesante. Hay mucho interés por el mulato, hay poco desarrollo o nulo en cuanto a los híbridos en Paraguay. Hay una gran necesidad hoy de volcarse a otros cultivos de pastos, salir un poco del monocultivo del gatón en el Chaco paraguayo. Hay mucho interés en introducir el híbrido por su producción, los híbridos ahora con las nuevas especies de el cobra, el caimán. Nosotros ahora, a raíz de esta alianza que hemos hecho con la gente de Covepa,
nos da una posibilidad de estar con más llegada a distintos productores, no solamente el Chaco paraguayo. Hay un problema grave en todo el Chaco paraguayo a raíz de muchísimas lluvias. Hay en todo, lo que estaba haciendo la gente del Chaco, mucho gato en panic, que está sufriendo problemas de plagas, problemas de enfermedades, monocultivo. Y hay una gran expectativa con toda esta introducción de consociaciones de pasturas que tienen la posibilidad de un desarrollo muy importante, sobre todo el hecho de consociar las variedades. Hace que donde no va un pasto lo reemplaza el otro y se produce una producción de forraje que se adapta perfectamente a los distintos ambientes con un enfoque más moderno y actualizado de lo que es el manejo de pasturas. Nuestra empresa, lo que nosotros fundamentalmente enfocamos es la venta y el apoyo al productor, ¿no es cierto? No solamente la venta, sino tratamos de conocer el ambiente donde ese productor quiere hacer la pastura, buscarle la mejor concienciación o la mejor pastura que va para sus necesidades, de acuerdo a los distintos suelos. Acompañamos a los productores en cuanto a la decisión de las variedades, ayudarlos en la preparación de los suelos, la regulación de las máquinas, para que esa persona, su siembra sea un éxito, ¿no es cierto? Que es fundamental el momento de la siembra, ¿no es cierto? El momento de la siembra es clave para que esa persona no pierda su campaña. Semillas Magna le ofrece un mar de pasto en forrajeras subtropicales. Braquiarias, Mulato 2, Grama Rods, Gatton Panic, Alfalfas, pasturas de invierno. Excelentes en pastoreo directo y producción de arroyos, picado y ensilaje de calidad. Solicite asesor técnico comercial en www.semillasmagna.com.ar. 26avo remate de reproductores. El viernes 17 de agosto a las 13 horas los esperamos para este gran evento en la Sociedad Rural de Ercilla. Se rematarán 150 toros Brangus, Bradford, Hereford y Santa Gertrudis, además de 120 vaquillonas preñadas. Se aceptan todas las tarjetas agrarias. Consulte por canje de terneros. Venden Cabaña La Lucila y Cabaña La Turingia, Martilla, Madelán, Servicios Rurales. Del 10 al 13 de agosto, Expo Rural San Justo 2018. Sábado 11, Juras. Domingo 12, acto inaugural. Lunes 13 de agosto, 13 horas, remate de reproductores. Cabañas Integradas Santafecinas anuncia su noveno remate anual en Ceres, Santa Fe. Viernes 24 de agosto, 150 toros y 200 hembras. Brangus, Bradford, Brahman. Plete gratis y financiación. Tarjetas de crédito. Remata Ganaderos de Ceres. En una jornada a campo en Tostado, entrevistamos al médico veterinario Leonel Alicio de la Universidad Católica de Córdoba, que señala el potencial carnicero y de adaptación que tienen los animales de raza sanga. Bien, el sanga es un animal proveniente de Sudáfrica, que la Universidad Católica en el año 93 trajo los primeros embriones de la raza Tuli, que es de originaria sanga. Y bueno, las características que se buscó en su momento era un animal que sea dócil, con muy buenas características carniceras, precocidad sexual y sobre todo que de gran adaptación a zonas tropicales y subtropicales, en donde tiene adaptación al calor y a ectoparásitos. Con resultados ya a la vista, ¿qué dicen ustedes de lo que ven en el campo? Bueno, los resultados son muy favorables porque ya la universidad viene trabajando hace más de 20 años, en donde los productores han adquirido la genética del San Ignacio y bueno, cada vez, año tras año, va creciendo. A través de la asociación se están trabajando, como en la jornada de hoy, dando a conocer todas las características del San Ignacio y la raza Tuli para que más productores la acepten.
Justamente estamos en Tostado, en el noroeste de la provincia de Santa Fe, en pleno invierno, con unas heladas muy fuertes, con el pasto que parece cartón, y sin embargo la raza sanga, los animales que vemos acá, el estado corporal y todo lo demás está muy bien. Eso significa que se adaptan y transforman, ¿no? Así es el objetivo que buscamos, eso, es producir más carne, de buena calidad de carne y en zonas desfavorables. Estos animales que vamos a ver hoy acá se han adaptado a esta zona. Es una zona muy parecida en donde producimos al norte en la Universidad Católica, así que los animales ya conocen esa zona. Y lo que se busca es eso, la eficiencia de producción. ¿La calidad de la carne? Bueno, en cuanto a calidad de carne, tienen las características de un animal británico. Y bueno, recién el ingeniero Costamaña hablaba de que los mejores novillos durante los últimos 12 años en provincia de Buenos Aires son cruza Tuli por Hereford. Entonces, hoy en día ya sabemos que es muy buena y son lo que apuntamos, digamos, tanto para el mercado interno como externo. ¿Facilidad de parto? Bien, una de las características primordiales, digamos, para tener eficiencia de cosecha de terneros, son animales que paren muy bien. En el San Ignacio el promedio que tenemos registrado es de 32 kilos al nacimiento, en el Tuli es de 28 kilos, entonces son animales que paren fácilmente y lo más importante es que maman, calostran lo más rápido posible, entonces son terneros muy vivaces. ¿En los toros, los prepucios y las patas? Claro, esa es otra de las características que se buscó. Son de prepucio muy correcto, eso evita patologías y descarte de toros, lo mismo de las patas. Son animales que muy caminadores, livianos en cuanto a las patas, y se evita este tipo de problemas para descartar toros, ¿no? Hoy en la charla el veterinario Vergese de esta zona decía que por ahí se busca el color en la comercialización, pero lo que rinde es la carne, ¿no? Así es, bueno, es una de las contras que tenemos en el San Ignacio. No sé si llamarle contra, porque lo que buscamos es producción de carne, calidad de carne, y sí, el pelaje varía, es muy variable, desde un claro, un bayo claro hasta un colorado intenso, pero eso no nos debería importar a los productores de carne, porque realmente lo que está debajo de A continuación, el ingeniero agrónomo Marcelo de León, del INTA Manfredi, desarrolla el tema calidad de silajes. Un tema fundamental. Lo primero es, hay que hacer silaje. Hay que hacer ese forraje conservado fundamental para asegurar cualquier sistema de producción desde el punto de vista de cantidad de alimento, de calidad y de cubrir los requerimientos de las distintas categorías. Hoy en día es una herramienta fundamental que no podemos dejar de considerar y tenemos múltiples alternativas. Lo primero es las alternativas de maíz y de sorgo, que ya nos presentan un amplio panorama de posibilidades en cuanto a rendimiento, cantidad de pasto, calidad, para casualmente adecuarla a las distintas necesidades de cualquier sistema ganadero. Y el segundo punto es, una vez decidido el cultivo y el objetivo, definir toda una serie de prácticas que tenemos que tener muy en cuenta para ser lo más efectivos posibles, lo más eficientes, y eso implica evitar tener pérdidas en un proceso que está sujeto al riesgo de pérdidas. Se está haciendo silaje y hay varios aspectos que tenemos para mejorar, lo estamos detectando, lo tenemos bien definido, así las recomendaciones están en mejorar primero el momento de picado. Hay un momento óptimo, hay muchas herramientas para tratar de picar en el momento adecuado en cuanto al estado de cultivo. El segundo punto es ya cuando estamos picando, la compactación y el procesado del grano según casualmente el estado del cultivo. Después, bueno, el almacenamiento, que sea correcto. Y después la gran clave es cuando lo vamos a utilizar, empezamos a dar de comer y conformar dietas acorde a cada categoría animal. Pues la principal pregunta que tuvimos todo este tiempo posterior a la sequía, estamos hablando de ya a partir de febrero, marzo,
es cuánto hago de silaje, qué hago con el silaje. La recomendación siempre fue, hace más de lo previsto, pica más y pica en la mejor condición posible. Y si no tenés la mejor condición posible, toma los recaudos necesarios desde el punto de vista de confección para tener el mejor resultado posible. Y eso es lo que los productores pusieron atención, quizá por la sequía y por la crisis, pusieron especial atención y se han hecho las cosas bastante bien a pesar de la coyuntura, digamos, climática. Hasta aquí llegó la presente edición de Rafaela Rural. Gracias por acompañarnos.